ser tanto amor que me has dado a mí. Thank you.
estar aquí en tu casa. Sabemos que no es por nuestros méritos. Sabemos que toda la gloria es tuya, Padre. Tú dijiste que gloria de los hombres no recibo, pero gloria de los redimidos, gloria de los que has cambiado. Oh, sabiendo que tu palabra ha hecho en nosotros, sabiendo que un día no éramos nada, Padre. No sabíamos dónde estábamos, pero tú bajaste, Padre, y abriste nuestros ojos, Señor. Nos sacaste de la edad, Padre, y nos trajiste tu palabra. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no honrar tu nombre, Padre? ¿Cómo no bendecir tu nombre? Si algo tenemos en esta vida, solo es por ti, Padre. Y si estamos aquí esta mañana es porque tú nos has traído, Padre. Porque tu palabra dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Te damos las gracias porque tú nos trajiste esta mañana. Hay hermanos y hermanas que hablaron conmigo y van a estar en Estacada, en Yuyío esta tarde. Seas tú con ellos guiándoles, guardándoles. Tu amor y tu misericordia sea con ellos. Los que estamos aquí te damos las gracias. También he oído que un hermano se ha saludado mientras estábamos en la parte de oración, Padre. Le damos las gracias. Permítele que sea una gran bendición para él. Una gran bendición para mi hermano Carvajal, que también está aquí adelante. También una gran bendición para mi hermano Leiva y mi hermano Iván, que han regresado de Caldera. Le damos las gracias porque ellos pudieron estar allá en Caldera estos 2 días o 3 días. Señor, lloramos por nuestra hermana Fresia Ávila, que seas tú bajando de tu excelsa gloria con su hija y sus nietos. Oramos, Señor, para que tu palabra haga vida, para que tu palabra sea una gran bendición, Padre. Y esta mañana, Padre, cuando están en línea oyendo tu palabra, tu bendición sea con ellos, Señor. Oramos por nuestra hermana Jensen, Padre, por los problemas que ha tenido con sus hijos, quizá un poquito ya grandotote, pero Señor, dale tú la gracia, dale tú la paciencia para que se pueda parar del lado de tu palabra, ya que sus hijos no son niños, son personas adultas. Eres tú el Dios grande. Eres tú el Dios real y verdadero, el que ha de guiarlo, Señor. Te ruego por mi hermano Delanco, que tu Espíritu Santo sea bajando en esta hora. Sea tu gracia obrando en ellos, Señor, ayudando a mi hermano Osvaldo, a mi hermana Norma, Señor, a nuestro hermano Marcelo, a nuestro hermano Nahuel Pan, amén, a nuestro hermano Francisco, Padre. Seas tú obrando con ellos, Señor. A mi hermano Carlos Mieres. Eres un Dios maravilloso, Padre. Eres un Dios grande. Eres un Dios que nunca ha fallado, Padre. Así que a ti te damos la gloria. A ti te damos la honra. Oramos por nuestros hermanos de Valdivia. Que tu Espíritu Santo sea sacado adelante. Oramos por nuestro hermano pastor de Uruguay, Jorge Barrios. Guíale y guárdale, Señor, ya que él ha mandado muchos saludos a tu pueblo. Es la gracia tuya, Padre, y el amor tuyo. Oramos por nuestro hermano Charlie Morales también, de Owensboro, que también ha mandado saludos a tu pueblo. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, te
pedimos esta mañana muy especial, Padre, que seas tú guiando y ayudando a nuestro hermano Luis Faúndez ahí en la isla de Pascua. Que tu Espíritu Santo sea obrando con él. Que la gracia tuya obre. Y a donde quiera que estas ondas llegaran, Padre, o nos estuvieran sintonizando, Señor, oramos para que cada hermano, para que cada hermana, donde quiera que esté, si estuviera enfermo, seas tú sanándolo. Porque tú eres el gran sanador. Si alguno estuviera triste, seas tú consolándolo. Si alguno no tuviera para comer, seas tú proveyendo. El gran Jehová proveerá. Que así como le proveíste un cordero a Abraham, donde era imposible que hubiera un cordero, pero tú creaste un cordero. Tú eres poderoso, Padre, para suplir nuestras necesidades. Tú eres un Dios que nunca nos ha dejado. Eres un Dios que nunca nos ha desamparado. Si tú allá atrás, Señor, multiplicaste 5 panes, multiplicaste 2 peces, ¿cómo no va a ser tú el mismo Dios en esta hora? Que pueda crear de la nada, Padre, para alimentarnos, sabiendo que hay hermanos alrededor del mundo, hay lugares, Señor, quizás no han tenido ni para tomar un desayuno. Señor, como tenemos lugares en este momento, en el África, quizás aquí mismo Haití, Señor, seas tu gracia bajando. Seas tú obrando en misericordia con ellos, no dejando de recordarlo a ellos, que tú nos has dado todo lo que tenemos necesidad. Pero hay hogares, Señor, que no tienen nada para comer, Señor. Pero el gran Jehová proveerá, Padre. El gran Jehová iré. Y aumenta la fe, Padre. Aumenta la fe, Padre, para que estos creyentes reciban lo que están creyendo. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Y ahora entraremos a tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que todo espada o filo. Tu palabra viene para discernirnos. Palabra viene para sacarnos lo que está de más y llevarnos al centro de tu palabra. Señor, te amamos y te bendecimos. Lo entregamos todo en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir Mateo capítulo 19. Hermano Leiva me mandó una notita que acaba de llegar. Hermano, le saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él sea la gloria y alabanza. Doy gracias a Dios que nos permitió viajar a mí y mi hermano Iván a ver a nuestra hermana Fresia en Caldera. Ella envía muchos saludos. Amén al pastor y a todos sus hermanos, sus hijos también los saludan. Este viaje fue de grande bendición, tanto para mí y mi hermano, como para las hermanas de Caldera. Que el Señor sea toda alabanza, nuestro hermano Leiva. Ya que mi hermano, mi hermana Fresia está en este lugar de Caldera, que está más o menos 870, 890 kilómetros de aquí, Santiago. Y ella fue la que Dios permitió que el agua pasara, quizás por 24 horas, no derrumbara la casa. Ella pudo observar cómo el agua pasaba,
más de un metro de lodo ahí en esa zona de tierra amarilla, pero Dios siempre nos cuida. Él nunca nos va a desamparar, no importa el peligro que estemos. Pero mi hermana se mantuvo creyendo. Quizás después de 24 horas pudieron rescatarla. La sacaron entre 7 personas. Perdió toda su casa y ahora está en este lugar de Caldera. Y ahora hemos podido llevarle un equipo para que ella vea los mensajes. Y yo creo que va a ser una gran bendición. Así que le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza, porque ella ya estuvo en línea el viernes con nosotros y está hoy día también, mi hermano. Amén. ¿Estamos contentos por eso? Amén. Vamos entonces a leer Mateo 19, versículo 16. Mateo 19, versículo 16. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré, qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Más si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Padre, te damos las gracias. Tu palabra es verdadera, tu palabra es real, tu palabra es maravillosa. Y nosotros nos sentimos agradecidos de que tu palabra nunca ha fallado, de que tu palabra siempre se está cumpliendo ante nuestras propias narices. Como tú eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero, te damos las gracias, Señor, y te pedimos esta mañana que tu Espíritu Santo sea tomando el control mío y el control de mi hermano y de mi hermana. Y nos sentaremos, Señor, para escuchar tu palabra y creer que tu palabra es real y verdadera. Te amamos, te bendecimos y todo te lo entregamos a ti en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, mi hermano. Y vamos a ver si podemos hablar un poco de las Escrituras. Para todos los hermanos que estuvieron aquí el viernes, tuve una pequeña contradicción conmigo mismo. Dios me había ordenado que tomara estos versos, y yo quise tomar siempre el verso
de la fe. Y en ambos me quedo aquí, hermano. Así que lo que hablamos el viernes, para todos los que están aquí presentes, los cuantos estuvieron aquí el viernes, quiero decirles que no fui yo lo que hablamos, fue Dios hablando. Dios tiene que, a todos nosotros, tenemos que tener una experiencia para saber si estamos correctos o no estamos correctos. Usted tiene que tener una experiencia genuina, real y verdadera de que Dios hablándole. Pero todos los que estamos aquí presentes, mi hermano, hemos creído con todo nuestro corazón de que Dios envió un profeta. Y este profeta no está muerto. Este profeta está vivo. Porque el que profetizó no fue William Branham, fue Dios en William Branham. Por lo tanto, él está vivo en esta mañana. Él es el profeta de los profetas. Toda palabra que Dios habló en esta edad, toda palabra que Dios habló por Pedro, toda palabra que Dios habló por Malaquías, toda palabra que Dios habló por Isaías, toda palabra que Dios habló por Pablo, no fueron ellos, fue Dios en ellos. Y ahí es donde perdimos muchos de nosotros en este tiempo, perdimos nuestra mente. Porque su siervo dice que tenemos que subir a un nivel más alto. Y él se está refiriendo a subir a encontrarse con él. Salir de nuestra manera de ser. Salir de nuestros pensamientos. Y salir a encontrarnos con su palabra. Porque cada hermano, cada hermana que está aquí en este lugar, tiene que saber que Dios es el único que puede venir a su vida, a mi vida, y darnos revelación. Porque usted y yo sabemos que un día estábamos ciegos. Amén. Pero el que vino a darnos luz es Dios. Pero la gente, como viene bajo un sistema, como yo decía el viernes, un hermano hablaba y conversaba y decía estas palabras de estos grandes acontecimientos que están sucediendo ahora. Vemos a un presidente de Israel haciendo llamado, vemos a un Putin levantándose y sabiendo lo que viene sobre la tierra, vemos a Estados Unidos y vemos también una Roma. Entonces nosotros vemos lo que hizo una Roma papal, una Roma pagana, y cómo tomó el dominio del mundo. Y hoy día esta Roma pagana, esta Roma papal, ha entrado nada menos que a la senaduría de Estados Unidos y ha levantado su bandera. Amén. Y él ha podido decir, he tomado todo el poder. Porque sabemos que esta imagen que se levantaría en la tierra el Cordero le daría imagen a esta bestia. Entonces, los días que están aconteciendo, yo tengo a mi hijo que trabaja en banco, y años atrás, y aquí está mi hermana también que trabaja en banco, mi hermana Paula. Era imposible que los bancos americanos se salvaran. Estaban en quiebra. Pero de la noche a la mañana los bancos fueron comprados. ¿Y cómo se salvaron? Ahora, si en un momento determinado, aquí tengo también mi yerno que trabaja en banco también. ¿Cómo se salvaron estos bancos? Hay un poder detrás. Amén.
si el City Bank o City Group, no sé cómo se llama, era imposible salvarlo en esa hora, los bancos mundiales. ¿Y cómo de repente los compra Estados Unidos y no tiene plata? Y nosotros entendemos, como dijo el profeta en su día, que la economía en el mundo entero ya está decayendo. Y en nuestro último mensaje que tuvimos de los grandes encuestadores, dijeron que estaba más del 90% de la economía en Estados Unidos está en quiebra. ¿Y cómo está arriba? Entonces, ¿cómo puede permanecer el dólar arriba? Al dice, no, si lo va a cambiar, no, va a ser el euro. Yo le decía, hermano, nunca va a ser el euro. Y se demostró que el euro cayó, mi hermano, y no tenía fondo. O sea, no tenía patrón oro. Era puro papel. Y ahí se encontraron algunos países en quiebra. Pero el dólar, dice su siervo, y quiero que capte bien usted, mi hermano. El dólar, dice el papel, lo controla Israel. Y los que van a empadronar este factor de este billete que se llama $100 para saber el respaldo que tiene, porque yo si imprimo un billete de $100, tengo que tener un respaldo oro acá guardado. No se puede sacar un billete falso en el aire. Entonces, ¿quién está respaldando esto? ¿Quién cree usted que está respaldando? ¿Quién cree que puede entrar hoy día con tanta autoridad, ir a Estados Unidos? Y hay 10.000 sacerdotes acusados de pedófilo y de ¿cómo se llama? Pedofilia, y eso es lo más natural. Tenemos aquí sacerdotes en Chile que han sido acusados, y por hombres que están acusándolos, que fueron violados. Y ahora encontramos hoy día mismo el Vaticano defendiéndolo. ¿Quién cree usted que está tomando el control de esto? Solamente habrán dos poderes que estén controlando el mundo: Dios o el diablo. Ahora, yo no puedo decir muchas cosas, pero Dios nos ayude. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dijo a su siervo que en su primera venida estaría ese poder romano gobernando. Y en su segunda venida estaría este poder papal gobernando. Entonces, ¿quién es el que tiene toda la riqueza del mundo? Puede ir y empadronar su moneda, como cuando aquí vino a Chile y empadronó moneda. Cuando va a Estados Unidos, paga para que no salgan más esos juicios. Y paga aquí también en todo el mundo para que sus sacerdotes que han caído los cambie de un lugar, los esconde y después salen a la luz de nuevo. No pueden ir encarcelados, porque mamá tiene el poder. Yo me pregunto esta mañana, ¿Dios tiene el poder sobre usted? Yo me pregunto esta mañana, ¿el poder del Espíritu Santo está en usted? Yo me pregunto esta mañana, ¿está seguro que Dios tiene el control?
Yo me pregunto esta mañana, ¿estás seguro que el Espíritu Santo aquí adentro ha tomado el control de este cuerpo? ¿O todavía este cuerpo hace lo que quiere? Porque vemos un poder controlando al mundo. Y tiene que haber un poder también controlando a la novia. Porque la hora se acerca. La hora está aquí encima. Está ante nuestras propias narices. Y Dios, lo que Dios más ha dado para este día es recibir el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo vea usted y yo que está controlando nuestros corazones. Usted no tenga duda, mi hermano. No tenga dudas que el mismo Espíritu Santo que lo llamó, el mismo lo va a recogerlo. El mismo Espíritu Santo que lo llamó un día cuando usted no era nada, Él lo va a perfeccionarlo. Amén. ¿Lo cree? Por eso es que a mí me agrada lo que su siervo dijo en esta edad. Y él supo hacerse a un lado del tremendo poder que había en él. Y él pudo decir: yo nunca he sanado a nadie. Mire usted cuando el hombre se vanagloria. Mire usted cuando los pastores se vanaglorian. Mire usted cuando los hombres con dones se vanaglorian. Y este hombre que tenía todos los dones está diciendo: yo nunca he sanado a nadie. Mire este hombre, mi hermano, con la guianza de la columna de fuego de su mero nacimiento, llegó a decir estas palabras: yo nunca he discernido a nadie. Entonces, vea usted esta tarde, que nosotros estamos aquí bajo una condición, porque toda la gloria le pertenece a Él. Toda la gloria a los hombres va a llegar a Roma. Por eso su siervo dice en el mensaje Inversiones. Dijo él: nunca usted quiera ser un Honora Robert. Amén. Nunca quiera ser un Billy Graham. Mire lo que dice. Les pedí a mis hermanos, el párrafo 43. No traten de tomar el lugar de nada. No traten de tomar el lugar de nada, excepto de un hombre de negocio o lo que sea que Dios lo haya llamado a ser. No traten de ser predicadores, ya que nosotros tenemos un tiempo bastante difícil para mantenernos rectos de todos modos, y ustedes lo enredan. ¿Qué está hablándole? Si Dios te hizo carnicero, no sea predicador. Si Dios te puso un negocio, no quiere hacer esto. Porque en el mensaje El Trono dice: la mayoría de las veces enredan a la gente. ¿Y por qué enredan a la gente y la confunden? Es porque en ellos no hay vida. Y su siervo dijo él: predíquele siempre la vida que Dios ha hecho en usted. No predique la vida de otro. ¿Cómo usted le va a hablar de sanidad a otro si usted nunca ha experimentado sanidad divina? ¿Cómo su siervo podía hablarle del infierno si él nunca fue al infierno? Pero él a los 14 años bajó al infierno. Por medio de que se le disparó una
una y le hizo tirar su pierna y no había cloroformo, no habían cosas, y iba bajando al infierno vacío, 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 y era desesperante. Y todo lo que él vio allá en el infierno, él un día lo experimenta 40 años después, estando en una tienda, sentado en una tienda, como muchos de nosotros nos pasa. Mi esposa le encanta ir a los malls. Yo le digo, vamos. Yo le digo, me quedo aquí sentado un rato. Porque a ella le gusta, yo no puedo estar los dos de acuerdo. Entonces, si quiere ir a comprar, compra todo lo que quiera. Aquí me espero, te llamo por teléfono. O nos encontramos en algún lugar. Y su siervo se quedó ahí esperando a su esposa. Y cuando de repente comienza a ver lo mismo que vio en el infierno, lo ve aquí, mi hermano. 40 años habían pasado y lo ve acá. Y ve a la gente exactamente como le vio en el infierno, con sus modas, sus faldas, su jugueteo. Y dijo, ¿dónde estoy? Entró en nerviosismo. Porque la visión que había tenido y que había entrado más allá, mi hermano, de donde Dios lo había llevado, lo estaba viendo aquí ahora, aquí vivo. ¿Dónde estamos ahora? El infierno está aquí ahora mismo. Entonces, para los incrédulos, salió una película que se llama Chos, algo así. Es para que vean que cuando el demonio de una persona sale, ¿cómo hay demonios negros esperándolo para cautivarlo? Sacaron esa película, mi hermano, y dice el profeta, ¿por qué los hombres este día sacarían estas películas? Dice, porque ellos tenían un presentimiento de que algo viene. Amén. Algo viene. Sacaron las películas hace poco, mi hermano, que me la llevaron de la, del terremoto California, ve cómo todo se mueve. ¿Y por qué cree que la están sacando? Ellos saben que algo viene. ¿Y usted cree, hermano, que algo viene para usted? ¿Cree usted que Dios lo va a dejarlo así como está? No, Dios tiene que cambiarme. Dios tiene que llevar este cuerpo a morir a nada, mi hermano. Para que el otro crezca. Para que cuando venga esa resurrección, estemos preparados, un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Dice su siervo, no traten de ser predicadores, ya que nosotros tenemos un tiempo bastante difícil para mantenernos rectos de todos modos, y ustedes lo enredan. Así que solo permanezca en lo que Dios nos llamó a hacer. Y yo creo que para los laicos es una cosa buena para nosotros que tratemos de permanecer. No traten de imitar a alguien más. Amén. No trate de personificarse que usted es algo. Porque hay personas que se pueden personificar. Algunas se pueden personificar que son llenos y no son llenos. Yo me pregunto esta mañana, ¿cómo un hombre lleno del Espíritu Santo va a caer en adulterio?
¿Y por qué ministros en el mundo están cayendo en adulterio? Ahora no estoy hablando de sacerdote, estoy hablando de ministro. No estoy hablando de la denominación, estoy hablando del mensaje. Ahora estoy hablando de nosotros. Y aquí es donde la papa quema. Ay. ¿Desea usted, sabe usted por qué ese ministro X, yo conozco muchos, y son predicadores como ángeles? Y de repente sale la papa. Me decía mi hija, ayer me conversaba mi hija mayor, que también trabaja en el Banco Santander. Me decía que un gran, ¿cómo se llama esto? Empresario. Es prepotente, no quería pagar. Insultando. Entonces mi hija lo investigó. Y se dio cuenta que tenía dos, ¿cómo se llaman? Dos protestos o dos. Y investigó por qué estaba el otro. Y encontró porque tenía otra mujer. Y lo llama, llamó a la casa, se contactó con la otra esposa y supo que tenía otra. Y dígale al señor tanto que me llame inmediatamente, sino mañana va esto a judicial y él sabrá cómo se va a enfrentar. Hermano, ese hombre, para que no lo pillaran, corrió al otro día con cheque a firmar y a pagar. Tenía plata para ocultar su adulterio. Pero ante Dios nadie se puede ocultar. Y otra, ¿cómo se llaman, hermano? A ustedes sacan banco. De ahí mismo del banco, y otra niña le dijo, ¿cómo hiciste Ruth para cobrarle? Yo 4 meses me ha insultado, me ha... Bueno, yo hice un trabajo porque me cambiaron de mi cobranza y estaba en el número 18. Estaba abajo. Hice una lista, la ordené y empecé a hacer el llamado. Y subí al tercer lugar al tiro. Y este señor dijo... Estaba en adulterio. Tenía otra mujer calladito. Dígame si una mujer, estoy hablando de mi hija, si una mujer natural puede descubrir esto, ¿qué no descubrirá Dios? Cuando comenzamos la obra, aquí está mi hermano Rafael, que está del año 80, al lado mío. Está el hermano Miguel, Miguel Rosales. Y yo tenía mucho deseo que nuestro hermano Miguel quedara al frente allá trabajando en No. Ya me voy a acordar el nombre. Granero. Y Dios no hace predicar ante un tremendo concilio que se estaba formando y eran más de 300 hermanos, 6-7 ministros aquí atrás. Y esto es lo que yo quiero que ustedes piensen. No es lo que el hombre piensa. Es lo que Dios hace. Porque Dios conoce los corazones. Nadie sabía el pensamiento de estos ministros. Ni yo lo sabía, ni el hermano Quijada lo sabía. Y estoy predicando y Dios me cambia.
La escritura, y me lleva a la escritura del salmista, donde dice: saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Y en eso, mi hermano, yo quiero decirle esto a usted: no es lo que usted ve, es lo que Dios muestra. Y en eso algo me tomó así: deja tu adulterio y sigue predicando. Y nada menos que el presidente de ese concilio estaba en adulterio. El hermano quizá me preguntó: ¿cómo lo supo? Yo no sé. Dios lo sabe. Eso es lo que nos quiere decir este Dan profeta. Él no supo nada. Dios se lo mostraba a todos. Y cuando él estaba discerniendo de espalda, no era Dios. Como algunos lo han hecho Dios. Él estaba discerniendo lo que Dios le estaba mostrándole. Él dijo: yo nunca he sanado a nadie. Nunca he discernido a nadie. Ni ahora Robert, ni Tommy Hick. Dice: ni aún Jesús. Porque él decía: yo no hago nada. Si mi padre que me envió no me lo muestra. ¡Amén! Entonces, la edad del hombre aquí ya no sirve. Toda la gloria es de él, mi hermano. No hay ningún hombre que se pueda vanagloriar. Por eso dijo el profeta: no es el hombre el grande, sino el Espíritu Santo en el hombre. No es la iglesia la grande, sino el Espíritu Santo en la iglesia. Tenemos que aprender a darle toda la gloria. Tenemos que aprender que sin Dios usted y yo no somos nada. Tenemos que aprender que si mi hermano vende su negocio es porque Dios quiere que venda. Y ser agradecido. Nosotros hemos sido agradecidos. Muy agradecidos. Hubieron veces que en mi hogar no teníamos para comer, pero nos quedamos tranquilos. Y ahí está mi esposa y esa vecina del frente. Llegaba con un pollo, o llegaba con papa, o llegaba con cosas. Porque Dios sabe a quien quiere salvar. Y usted debe darle la gloria, porque el gran Jehová proveerá. Nunca faltará, mi hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender por experiencia propia que ese gran Jehová que proveyó cordero allá también lo puede probar para mí aquí. Tenemos que tener una experiencia viva. Y usted sabe que no es usted que lo produce, es Dios que lo produce. Porque Dios es real, Dios es verdadero. Nada de lo que usted tenga aquí en esta tierra es suyo. Dios lo ha dado todo. Por eso su siervo dijo: yo nunca he sanado a nadie. Dice más: y vea, Moisés también dice: Moisés no hizo ningún milagro. Moisés no sanó a nadie. Dice: ¿sabes qué fue? El ángel. Fue el ángel de Dios. Así que ni por más grande que usted se encuentre, lo único que va a llegar a ser papa.
no hay ninguno grande. Dios es grande. Dios tiene su manera de ser. Por eso que hablamos el viernes. Nosotros hemos estado siendo desobedientes a la voz de que lo que Dios le enseñó a un profeta, que hemos de llegar media hora antes a orar. Pero como usted se cree más que el Papa, pasa por alto eso que dijo el profeta. Ah, no, si fue él que lo dijo. Sigue creyendo que fue él. Y te vas a encontrar mañana afuera. Amén. Sigue creyendo. Nada de lo que está diciendo Pablo lo dijo por él mismo. Fue Dios hablando. ¿Usted cree que Dios iba a vindicar estos 40 hombres en la Biblia, desde Moisés hasta Juan? Y vemos muchos de ellos que fallaron, muchos de ellos se enredaron. ¿Pero usted cree que Dios no sabía, usted y yo, que éramos débiles? ¿Acaso Dios no sabía que íbamos en un momento determinado íbamos a claudicar un poco? Dios lo sabía. ¿Acaso no sabía Dios que Eliseo iba a decir la palabra enojado? Y nacieron y fueron muertos 42 muchachos. Dios lo sabía. Dios sabe tu condición. Pero lo que tiene importancia es que tú lo reconozcas que está. Pero sabe, tiene que tener la seguridad que Dios lo va a sacarlo. Y entonces cuando vemos que dijo Dios en Cristo, el misterio de Dios revelado, página 8, el folleto viejo, sacado por Venezuela, y el nuevo por gracia en la voz de Dios, página 12, 13. Dice estas palabras: si Dios está en su corazón, escuche bien lo que dice. Si Dios está en su corazón, amén. O sea, aquí la vara fue puesta, pero si Dios está en su corazón, usted no va a esperar que las puertas se abran. Porque hoy día nosotros venimos a adorarle. Hoy día venimos, como dice, lea mi hermano, Romanos 12:1, creo que, o 2. Romanos 12. Estamos lentos, hermano. Os ruego, pues, hermano. Léalo, léalo. Así que, hermano, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. ¿Qué dice, hermano? Así que, hermanos míos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué dice? Vuestros cuerpos vivo. Usted está aquí esta mañana vivo, presentando un sacrificio al Cordero. Su manera de adorar es su verdadero culto. Por eso me gustó mucho la experiencia de un gran
de un de estos redentoristas que escriben sobre Israel. Y dice el hombre, y ahí estaba el sumo sacerdote buscando el cordero que había que sacrificarlo a Pascua. Estaba nervioso preparando todo, pero él no se dio cuenta que ahí venía el verdadero cordero. Entrando a Jerusalén en un pollino. Y todo el pueblo tirándole esto y esto y alabando. Él no se dio cuenta que ahí estaba el cordero, el sacrificio. Ahí ese sacerdote no se dio cuenta que Dios estaba colocándole fin a una edad y comenzando otra. Ya no más, no iba a lidiar más con cordero. Ahora estaba el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y escúcheme usted ahora y yo, y usted y yo, somos el verdadero cordero de Dios que puede orar por su familia. Os ruego pues, hermano, que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio. Quizás muchos de nosotros aquí esta mañana están cansados, están agotados por el trabajo, pero Dios requiere ahora que este día aquí presentemos nuestros cuerpos y que estemos espontáneos adorando, que no haya sueño, que nada nos saque del lugar, porque quiero aprovechar bien mi tiempo esta mañana. Amén. 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 No, no, yo no he venido a dormir, mi hermano. Ahora he venido a adorar al Cordero. Soy un sacrificio vivo. Os ruego pues, hermano, que dejen la flojera. Os ruego pues, hermano, que lleguen a la hora profética. Que se dejen de ser niños fluctuantes. Que se dejen de ser niños. Ven acá. No se me enojen. Como el gatito dice, ¿ah? ¿Eh? El gatito. Pasa la colita. Pero pásenme la mano al revés, gatito. Ah, y ya saca la puntita. Vuelve a pasar la mano y viene la puntita más fuerte. Y ya está. A la presencia. ¡Pau! Pásenle la mano al revés al hermano. Y el mal genio brota. Vaya, no le gustó mucho. Ve que ya no le gustó mucho. Pero hay un Dios. Hay un Dios que nos mostró por un profeta que el mal genio se puede derrotar. Y él dijo estas palabras: si Dios no hubiera sido conmigo, yo sería un asesino. Si mi padre no me hubiera parado, yo habría ido a matar a ese hombre, a ese policía que mató a mi perro. Pero cuando Dios me cambió, lo bauticé. Entonces Dios puede cambiar nuestro margen. ¿Cuántos aquí esta mañana
todavía tenemos que reconocer que hay margen. La única manera de poder Dios sanarte es que tú lo reconozcas. Y cuando tú lo reconoces, significa que tú lo confiesas. Y estás creyendo que para Dios no hay nada imposible. Amén. Porque el margenio va en la sangre. Y la sangre es la que me heredó, que heredé de mi padre y heredé de mi madre. Mire, la sangre que va caminando sin haberme convertido. Mire, la sangre por mi padre. Somos 31 hermanos y muchas mujeres engañadas. Yo soy el tercero de una madre. Mire la sangre que va corriendo por este bichito. Y tengo una madre hoy día de 86 años que no quiere reconocer que mintió. Mire la sangre que va por este bichito. Pero cuánto me alegro. Porque cuando llegamos a Cristo, Él me puso la sangre de Jesucristo. Él me tiene que transformar 7 veces. Me tiene que sacar la sangre de hablar al mar del hermano. Ya no me dicen amén. ¿Qué es lo que es virtud? Virtud salió de Cristo cuando esa mujer lo tocó. Ahora, ¿qué virtud sale de ti cuando alguien? Pero Dios tiene que cambiar esa sangre. Tiene que transformarme esa sangre. Cosa que hay mucho aquí que tiene que ser transformado. Si está en la primera etapa, para la segunda, esta etapa no es para quedarnos. Dijo su siervo en varios mensajes, dice, nuestros hermanos pentecostales, ellos llegaron a nacer de nuevo. Pero se quedaron ahí. Usted puede haber nacido en el reino y está ahí pegado. Pero Dios quiere que siga. Dios quiere que siga ahora a virtud. Mira, hermano Blas, he sabido que el hermano tanto ha hablado mal de ti, hermano. Te ha sacado. Oh, Dios mío, ayúdenos, sánenos, Padre, sánenos. Poquito pasa y ya empieza a ponerse. Ya me lo voy a encontrar ese gallito. De la verdad, rey, gloria de mí. La pura verdad. Pero, si el hermano Blas se parara delante de ese hermano y le dijera, no importa lo que él hable mal de mí, la verdad, yo siempre lo seguiré amando. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo de él? Virtud. Y en vez de que ese que viene con el veneno, el veneno se devuelve. Porque ya el hermano Blas sacó esa naturaleza de hablar de los hermanos, de hablar del pastor. Yo no sé si hablaba mal de mí, no importa, hermano. Amén. De todas maneras está perdonado. Amén. Porque el único que se daña es él, pues.
¿Sabe cuando usted habla mal de usted y usted no tiene nada? Y si usted tuviera algo o tuviera un resentimiento, como que la mejor manera de vencer es ir de rodillas y orar hasta cuando te enfrentes con el hermano, lo mires cara a cara y no tienes nada. Entonces yo estoy viendo que esta virtud está siendo. Y hablemos los casados, que este es el hueso duro. ¿Quién mejor conoce al hombre después de Dios? La esposa, ahí está la esposa. Y quizás a veces la esposa. Mira, Jorge, yo veo que tú estás haciendo mal eso, eso. ¿Qué te crees, vieja? ¿No te he dicho que te quedas callada? Ve el carnal de flores. Está mostrando una virtud que no tiene. Porque él se cree superior. Y él no sabe que él y su esposa son uno. No son dos, son uno. No son dos, son uno. Y entonces es aquí. En virtud, si no me cree, mi hermano, váyase, léase la estatura de un varón perfecto. Y vaya a ver qué es lo que es virtud. Y por eso muchos caen ahí, mi hermano. No crecen. Se mantienen. Y Dios quiere que crezcamos. Amén. Virtud. Y si este hombre, este creyente transformado, siendo renovado, ¿cómo va a tener ciencia de Dios para discernir que lo que el hermano le viene metiendo a la ponzoña? ¿Cómo lo puede discernirlo? Si no pasa esta virtud. Pero muchos dicen, tenemos amor fraternal. Y sí, no tienen ni fe, ¿no? Entonces los movimientos que se levantaron del 86 aquí en Chile querían extremo amor fraternal. Y se andan cayendo solo. Cambiaron la pirámide, mi hermano. La dieron vuelta al revés. Y tomaron la pirámide masónica. Llegaron a la misma etapa, pentecostal, tu sangre, Señor. Así llegaron muchos hermanos en este mensaje. Amor fraternal. Pero hermano, yo le decía a un hermano, ministro, pero si la estatura comienza aquí, hermano, no comienza acá arriba. Sí, hermano, pero, oiga. Hoy día, gracias a Dios, murió. Un hermano que lo anduve paseando mucho y anduve con él. Dios, hasta donde él creyó, dará cuenta. Ahora usted me diga, no se rían cuando yo digo gracias a Dios, hermano. Porque yo le digo dos palabras a ustedes. Yo prefiero mejor que un hermano muera antes que llegue al final. Porque si Dios me lleva hoy día a mí, me va a pedir cuenta hasta este momento lo que he vivido. Debo ser los más agradecidos. Ahora, si Dios nos lleva hasta el final, vamos a tener, vienen cosas difíciles. Ay,
allá, ¿qué me dice, hermano? Vienen cosas difíciles. Va a ser igual cuando usted, a mí me gusta pescar con la mano. Y cuando usted el pescado no lo lleva bien para llegar a la agalla, lo trata de agarrar del lomo, lo aprieta, ¡pum! Una vez fuimos todos ahí a Paine, o sea, a Pangue. Ya le dije yo, pues que ya agarré mi pescado, le dije, vayan todos. Y vieron usted que me reía con los hermanos. Todos tirándose de pique. ¿Y qué? ¿Cuándo van a pillar el pescado? Y me pillaron pescado con la mano, necesita tranquilidad. Tranquilo. Tranquilo, suave. Lento. No rápido. Y hay mucha gente rápida en este mensaje. Lo quieren todo rápido. Pero Dios no es rápido. Amén. Dígame amén esta mañana. Os ruego pues, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Que vuestro culto racional. Para eso es que le dije el viernes, vamos a tener que comenzar del principio. Vamos a comenzar del principio. ¿Cómo llegar a la iglesia? Porque Dios tiene una manera para encontrarse con el adorador. El adorador, cuando entraba al templo, no entraba por el lugar santísimo. No había una puerta al este ni al oeste. Había una puerta. Una vez un hermano me decía, hermano, ¿por qué no hacemos la iglesia así? Y hacemos puerta aquí, estamos por acá. No, no, no. Tiene que haber una puerta para entrar. Puede que yo tenga puerta de escape allá, puerta de escape aquí, puerta de escape allá, pero hay una puerta. No es por donde tú quieras hacerlo. Cristo es una puerta. Y cuando tú has tenido un corazón en tu mano y has podido verlo, tiene muchas puertas. Pero Dios dejó una puerta para entrar al alma. No hay muchas puertas. Y nos conviene entrar por esa puerta a la hora que tenemos determinado. No a la hora que yo quiero. No a la hora que mi mente quiere. No a la hora que mi cuerpo quiere. Por eso que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Usted esta mañana es el verdadero Cordero de Dios. Usted esta mañana que ha venido para que lo pueda trasquilarlo. Usted esta mañana que ha venido para que yo le pueda meter la cuchilla. Usted ha venido aquí esta mañana para ser mejor, salir mejor de cómo llegó. Yo no vine esta mañana para perder mi tiempo. Yo vengo esta mañana para ganar mi tiempo. Su siervo dice en el mensaje, obra fe expresada. Ahora, yo no les puedo obligar a creer, ni tampoco pueden ustedes hacerse creer por la fuerza. Dios se las tiene que dar. Puede que usted tenga dudas esta mañana. Y está en toda la razón. Tiene que ser Dios quien le dé. Amén. Es un don de Dios creer. ¿Cuánto lo creen? ¿Le da la gloria al Señor?
es un don de Dios creer. No es vuestra fe. No es vuestra fe. Es la fe de Dios. Vuestra fe intelectual. Muy bien pudiera creerlo. Pero a menos que la fe de Dios esté allí adentro de vuestro corazón. Amén. Es lo único que va a anclar esa palabra. Gloria a Dios. Ve, vuestra fe intelectual puede aceptar hacer eso, puede aceptar venir 3, 4 domingos, llegar temprano. Lo acepta. Pero no lo puede vivirlo. Y por eso que estos creyentes tienen problemas. Aquí me metí en un lío ya. Oh, sin querer queriendo, estamos pegando. Porque lo que usted cree con la mente, puede hablarlo, puede predicarlo, puede predicarle a otro, pero no se puede vivir todo el tiempo. Y es por eso que nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos, que este hermanito pudo tener 20 años caminando en este mensaje y luego se enredó con una secretaria. Y bueno, ¿y por qué? Si hablaba tan bien, cantaba tan bien. Es porque tenía una fe intelectual. Nunca tuvo un nacimiento. ¿Por qué dice su siervo, ese ministro cayó? Porque él nunca tuvo el Espíritu Santo. Solamente lo tuvo en la mente. Era un creyente intelectual. Y lo que Dios quiere sacar, nuestra intelectualidad. Vuestra fe intelectual puede aceptar eso. Y solamente sigan creyendo hasta que Dios se lo revele. Y cada vez que la palabra de Dios ha sido probada en la edad, la mayoría lo han rechazado. Por lo tanto, eso de pruébemelo y lo creeré. No hay tal cosa. Usted puede únicamente tener fe mientras que Dios le dé fe. Fe es un don de Dios. No recuerdo el mensaje. ¿Cómo puedo vencer? Su siervo dice, usted nunca ha vencido. El vencedor siempre ha sido el Espíritu Santo. Pero la fe intelectual cree que has vencido. Cree que ya no tienes más mal genio. Pero de repente algo salió de ti. Es porque no hay vida ahí. El creyente creyó. No tengo plata. Que venció el ladronismo de tomar algo que no le corresponde. Pasaron 10 años y quizás está pasando una vida difícil, apretado. Y encuentra que su patrón se le quedó una plata y las manos corren.
él creyó que había vencido, pero no se dio cuenta que los demonios todavía lo dominaban. Él creyó que había vencido, pero no se dio cuenta que todavía los demonios estaban vivos. Nunca tú vences. Es Dios que vence contigo. Porque el creyente se mantiene, sigue. No le crea su mente. Les pongo otro ejemplo para ustedes, los que son de casa. Porque este hermano nunca pudo perdonar a su esposa. Porque él nunca había vida adentro. La única manera de poder perdonar a su esposa, a un hombre, es que tiene que haber vida adentro. Y la única manera que un hombre pueda perdonar a su esposa es porque primero ese hombre ama a Dios. ¿Y por qué este hombre, mi hermano, no pudo perdonar? Y hasta el día de hoy está botado. Es porque él creyó que... Él creyó. Pero nunca Dios hizo la obra dentro. Por eso es que el hombre... Lo primero que hace cuando su esposa lo engaña, al tiro está mirando a la carnicería ajena. Para mis hermanos que son aquí, ¿no? Carnicería ajena significa mirar a la mujer de su prójimo. Son dichos de campo, ¿no? O el perrito amarrado de sala. Oye, dejaste el perro re amarrado que la puerta. Y yo decía, ¿qué es, hermano? Que el hermano había dejado la basura. El perrito amarrado. ¡Oh, oh, hermano! ¿Por qué hablan tanto que usted es carnívoro? Sí, hermano. No hay mujer que se le escapa. Es carnívoro, carnal. Pero un cristiano. ¡Oh! Ya, por hermano. Ve, 10 años atrás caí enfermo. Y me viene el tercer ataque cerebral, me viene. Cuando un hermano me dice, hermano Flores, ¿por qué no dejas a este hermano predicando? Y yo nunca lo había visto como predicador. Oiga, pero oraba, hermano, como los dioses. Cautivaba, era tremendo. Lo miré y me vino el tercer golpe. Hermano, por favor, oren por mí. Ante las 2 semanas, le pegó a la esposa, le pegó a los carineros y cayó a la cárcel. Demostró todo lo que tenía. Y el otro que está dándome el aviso era un carnívoro de primera. ¿Cómo tenemos que estar siempre? En la verdad, rey, mira a mí. Oh, a mí si algo no me... No, yo estoy todo tranquilo. Bendito sea el nombre, rey, aleluya, gloria a Dios. La verdad, Padre. Como yo digo, prefiero ser tonto, bendito eres, pero no leso. Prefiero hacerme el tonto. Dios sabe. Dios los conoce. Que esta gente es intelectual. Un gran hombre, mi hermano, gran predicador de este mensaje en América. Tremendo. Terminar después en la cárcel
y acusado de pedófilo y muerto. Yo que lo vi predicar el 72, 73, 74. Líder en América. Y verlo cómo cayó. O dirá usted, pero que hermano Flores, que se puso criticón. No estamos viendo la vida. ¿Está esa vida de Dios usted, o está igual que ese hermanito allá? Es mi deber, mi hermano, sacudirlo. Amén. Amén. Yo no estoy hablando de ministro, estoy hablando de aquí adentro. Porque han tenido una fe intelectual. Estamos hablando de diáconos, estamos hablando de coordinadores, no estamos hablando de gente de allá, no estamos hablando de la gente, nada más nosotros. Oh, qué tal sorprendido una vez. Recibí un pastor argentino. Y lo primero, se me echó a perder la camioneta. Ah, dije yo, ¿cómo se me echó a perder la camioneta? Si yo siempre la mantengo. Aquí tiene que haber algo malo. Investigué. Claro, está en adulterio. Ay, ay, ay. Cuando hay algo malo, se nota. O sea, cuando hay una fe intelectual. Amén, amén. Usted dice, hermano Flores, déjese hablar tontera. No, si no estoy hablando tontera, estoy hablando una realidad. ¿No? ¿Le guste o no le guste en la realidad? ¿No? Ah, que me gusta hablar a mí de los sacerdotes. No, hablemos de nosotros ahora. Antes miramos allá, pero ahora aquí, aquí, aquí. La más grande batalla se está peleando aquí mismo. La más grande batalla se está peleando aquí mismo. Ah, no, dice, si el hermano Branja, ah, pues yo a este hermano quería casado dos veces y puedo seguir predicando. Así que con esa tontera nomás. ¿Usted cree que la Biblia se va a contradecir? La Biblia y los profetas hablan de una. Ah, no, si el profeta. Y le voy a mostrar. No me muestra nada, hermano. No quiero ni saberlo. Porque Dios no se equivoca. Ah, no, si cayó. Este pastor cayó. Le pidió perdón a la esposa y perdón a la iglesia y puede seguir predicando. Allá ellos. Para mí perdió su carnet de identidad. Perdió su carnet de cristiano. ¿Cómo el Espíritu Santo lo va a hacer caer? Si cuando Dios escoge a un hombre, si Dios lo escogió para predicar, si Dios lo escogió para ser pastor, si Dios lo escogió para ser profeta, no lo va a hacer caer, mi hermano. Imposible que caiga, porque ahí está quedando Dios mal. Entiéndame, hermano, Dios nunca fue adúltero, Dios nunca fue fornicario, y va a escoger a un fornicario. No, mi hermano, saque su fe intelectual, mi hermano. Oh. Amén. Pero queremos interpretar, mi hermano. Queremos buscarle. Oh, mi
y no leer. Como Dios lo dice. Amén. Ustedes únicamente pueden tener fe mientras que Dios les dé fe. Porque fe es un don de Dios. No importa qué tan religioso sea, con todo, y eso es necesario que tenga fe. Y su fe podrá únicamente descansar, si es un cristiano, sobre la palabra probada. Probando. Amén. ¿Cuál es ese sentido? Ese super sentido es Dios. La fe de Dios en usted. Amén. La parte que Dios que entra en usted. Amén. Y le dé el super sentido. Amén, amén. Hermano Peralta me dijo un día, este hombre puede ser un buen hombre para que tú saques literatura. Lo miré y no me cuadró. Me fui al vehículo y lo vi que me estaba viendo así de rato. Ay, Dios. Tiene puro ojo adulterino. Llamé a Estados Unidos y allá había andado con dos muchachas. ¿Ve que Dios no se equivoca? ¿Cómo un pastor va a andar con dos jóvenes? Ah, no, porque Pablo salió con Febe, hermano. Amén. Los carnales se van a apoyar siempre. Amén. Amén. ¿Ve usted? Dios es un Dios real. Amén. Dios es un Dios verdadero. Amén. Dios quiere que extermine usted y en mí esa fe intelectual. Amén. 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 Sea una fe anclada. Amén. ¿Sabe usted, mi hermano? Voy a terminar con esto para no alargar más la reunión. Porque tengo que conversar con un matrimonio. Dos parece. Y aquí voy a marchar. ¿Sabe usted que la única razón que un esposo puede perdonar a su esposa es porque ese esposo ama a Dios? ¿Y sabe usted, mi hermano, que la única razón que tú y yo no vamos a caer en adulterio? Va a ser porque amamos a Dios. Porque el que ama a Dios no quiere deshonrar a Dios. Y si hasta el día de hoy, que Dios me permitió ya cumplir 46 años de casado a mí, 47 con mi esposa, le quiero decirle, yo, nada, es Dios. Amén. La única manera que Dios te pueda soportar es porque Dios nos ama. Dios no está mirando mi falla. No está mirando tu falla. Es porque nosotros amamos. Él nos ama. Y Él quiere que nos arreglemos. La única razón que estos matrimonios jóvenes que vienen no caigan ni uno ni el otro es que yo ame a Dios. ¡Amén!
porque tengo varios matrimonios ahora que vienen. Creo que en diciembre viene uno aquí, el hermano, ¿cómo se llama el hermano? Day Busto, con la hermana María José. Creo que el 21, tengo entendido por ahí. La única manera que David no engaña a su esposa, que primero haya nacido en el reino. Porque si ha nacido en el reino, el que nace en el reino ya no es una creación de este lado, es una nueva creación. Y él sabe que en esa nueva creación vamos a un mundo nuevo. Porque este mundo viejo está lleno de adulterio, de fornicación, está lleno de pillaje, de ladronismo, aún en nuestra propia iglesia. Algunos me miran aquí, pero no todos son santos. Quizá ustedes me miran a mí, me digan lo mismo. Yo no me enojo por eso. Porque estamos tratando y queremos cada día ser mejores. Y le damos gracias a Dios que Dios hasta aquí nos ha cuidado. Amén. Así que no veo aquí un hermano esta mañana. Hermanos coristas, hermanos del audio, la única manera que ustedes no caigan es que nazcan en el reino. Y la única manera que ustedes puedan cumplir bien su oficio, si es que hay un oficio real, pueden llegar primero a orar. Si no, su vida va a ser totalmente intelectual. La única manera que un diácono aquí presente, todos, y síndico, lleguemos a permanecer hasta el final, es orar. La única razón que usted o yo podemos llegar hasta el final es que aquí nazcan callos. Y lo más malo que hay en la gente hoy día de este mensaje son malos para orar. Porque el intelecto lo tienen aquí. Pero lo que más les cuesta es humillarse. Así es, Señor. Pero no miran los predicadores, misioneros, evangelistas, diáconos, músicos, sonidistas, no miran la vida de un profeta. Y antes que saliera el sol, él se levantaba a orar, a andar. Pero nosotros somos tan intelectuales que lo creemos más grande que un profeta. Eso es balaimpa. Eso mismo. Se me pegó la lengua. Repítalo, hermano. Bala. Dios le dijo a Baal. O sea,
Balaam, que no fuera, pero él quiso ir. Ven tocando música. Y cuando dice una vez, Dios le dijo a Moisés, pégale a la roca y va a salir agua. Pero él, como se sintió grande, dice, le pegó dos veces. Y por pegarle dos veces, Dios no permitió que entrara a la tierra prometida. Tuvo que mirarla de lejos, porque Dios no se contradice. Dios dice una vez, no dos veces. Si alguien tiene problema con los dictadores, yo les quiero decirle, Dios es el mejor dictador que hay. La oración. ¿Sabe lo que hace la oración? Nos lleva a humillarnos. La oración nos lleva a reconocer que yo no puedo cambiar a mi esposa. La oración me lleva a mí, que yo no puedo cambiar. La oración me lleva a mí, a todos ustedes, que no los puedo cambiarlo, porque ni yo me puedo cambiar. Es Dios que nos cambia. La oración me lleva a mí a reconocer que no puedo traer mis hijos. Dios los tiene que traer. La oración me lleva a reconocer que yo por cualquier cosita salto. La ira. Y la oración me hace ver que tengo que cambiar. Dice el profeta, y no debes pararte. Y cuando dice no debes pararte, significa esto. Voy a tomar dos pensamientos, dos mensajes. Dice, si tú dices, has orado 5 horas y Dios no te contesta, vuelve al otro día y sigue orando. Porque si tienes que hacer ese día cosa importante y no puedes dejarla agotada, levántate, el diablo te sigue y sigue orando. Y si sigue orando hasta que veas resultados. Por eso que los creyentes hoy día todos lo quieren formar intelectualmente. Y no reconocen que es Dios el que habla. La victoria está ahí. La victoria está aquí. Pero muchos creen que está leyendo, sentado, mirando. No, la mejor victoria está ahí. Por eso que la mayoría de los cristianos hoy día son malos para orar. Es porque tienen el trabajo, porque tienen la casa, porque tienen esto, 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 no tienen tiempo. ¿Y por qué no tienen tiempo? Porque la parte intelectual los tiene absorbidos. Este intelecto, este Cuesco Cabrera. Dice un hermano, ¡ah! He orado tantas veces y no pasa nada. ¿Ves qué intelectual? Ese muestra que es un cristiano intelectual soberbio. Porque un creyente dirá, Señor, si no me cambian, lo harán mañana.
sino mañana. Él está creyendo que en cualquier momento Dios lo va a hacer. Pero el intelectual es soberbio. ¿Y para qué voy a orar? A veces los hermanos me hablan, me dicen así, ¿para qué? Si quiero orar, si no. ¿Ve? Usted los mira y sabe al tiro que esa creyente o ese creyente es intelectual. ¿Qué le va a decir usted? No. Porque lo que usted le diga va a rebotar. Lo deja. Lo mira, lo observa y sabe que está mal. Pero el genuino no está mirando su fe intelectual, está mirando a Dios. El genuino no está mirando lo que él tiene, está mirando lo que Dios hizo por él. El genuino está mirando cómo nuestro hermano Branham venía de un padre borracho, de una madre media india, tenía un carácter terrible. Pero el creyente está mirando que Dios lo cambió. Y Dios también me puede cambiar a mí. Dios que cambia. El intelectual puede orar 10 horas y no pasa nada. Un sacrificio en vano. Pero el verdadero puede orar 10 horas y cree que mañana lo puede cambiarlo. Es el creyente verdadero, cree. No importa, Señor, que no pase nada hoy día, no importa. Sigo creyendo. Sigo adorándote. Mira, Señor, hoy día le contesté mal a mi esposa porque Dios le hace ver que actuó mal. Mira, Señor, hay un espíritu malo en mí, Señor. En otras palabras, tú le puedes decir, Señor, hay un espíritu seductor. Un espíritu seductor que viene, me hace decir cosas y se va. Si usted ha leído espíritus seductores, viene y luego ya no pasa nada. Puede ser la esposa y dice, mire, este me retó, me insultó y ahora quiere hacerme cariño. Porque no se da cuenta que hay un espíritu seductor que vino, lo hizo caer y se fue. Pero el creyente se da cuenta y va a orar hasta que salga. Porque el creyente sabe que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. El creyente se parará al lado de su esposa y le da así, viejita, como yo le digo a mi esposa, viejita. Sí, reconozco que está en mí todavía. Reconozco y seguiré orando para que Dios me cambie. El intelectual, no, que te has creído vieja porquería. Ándate la chuña. Oiga, le brotan las palabras. El intelectual es ofensivo. Amén. Bueno, yo no era este mensaje que quería predicarlo. Pero Dios nos dé fuerza. Dios no haga buenos creyentes. Y Dios, oren ustedes por mí. Para que me haga buen creyente. Amén. Yo estoy orando por ustedes. Y ustedes lo harán por mí. Yo estoy orando por su falla. Y ustedes deben orar por la mía, hermano. Amén. Amén. En el mensaje perfecto, fe perfecta del profeta, él dijo: yo de mí mismo no hago nada, pero es mi fe en Dios.
Dios estaba en él. La palabra hecha manifiesta. Y cuando la palabra de Dios entra en usted, entonces ella manifiesta. Porque usted es un creyente. ¿Le gusta eso? A mí me gusta la enseñanza de lo que verdaderamente es la fe. Y conociendo quién fue él. Entonces cuando la palabra entra a un creyente, no entra aquí, entra al corazón, entonces nuestra vida está rendida a la palabra, al Espíritu Santo. Dios nos ayude. Dios nos dé fuerza. Nos ponemos de pie. Padre, esta mañana estamos contentos. Esta mañana estamos agradecidos. Porque tu palabra es real, tu palabra es verdadera. Tu palabra nunca nos ha dejado. Señor, te amamos, te bendecimos. Cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana, te da las gracias, te da la gloria, te da la honra, te da la alabanza. Porque reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Reconocemos que solo es por tu gracia, es tu amor tan fiel, tan fidelino que ha sido para con nosotros, que tú viniste, Padre, y nos abriste un camino donde no había camino. Y tu enseñanza, tu palabra es correcta, Señor, aunque nosotros no hemos sido correctos. Pero tu palabra es correcta. Señor, te amamos. Te bendecimos. Te damos la honra. Te damos la gloria. Te damos la alabanza. Porque los hermanos aquí presentes, los que me están oyendo, Padre, seguiremos orando, Padre, para que tu revelación divina baje en nuestros corazones. Esa revelación prevaleciente y continuamente vivificante obra en cada uno de nosotros. Gracias. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria. Dele la honra. Dele la alabanza. Oh, alabado sea tu nombre. Gracias. Aleluya. Oh, estamos más que contentos, más que agradecidos, Señor, porque esta mañana tú has venido a hablar a nuestras vidas, has venido a recordarnos tu palabra, has venido con un propósito, Padre, que tú estás deseando que estemos más cerca tuyo, Padre, y más lejos del mundo. Oh, te amamos, te bendecimos. Ayuda a todos los hermanos, todas las hermanas que han venido esta mañana. Tu Espíritu Santo sea con ellos, Padre. Tu Espíritu Santo sea bajando. Seas tú obrando, Padre. Seas tú guiándole, guardándole. Te damos las gracias. Gracias. Gracias, Padre. Señor, ven tú a la escena. No nos estamos admirando de nadie, Padre. Pero nos da pena, nos da vergüenza que a veces en nuestro propio medio
suceden cosas y nos sacan fuera. Señor, sabemos que sin ti nada somos. Eres un Dios real, un Dios verdadero. Eres un Dios sublime, Padre. Eres un Dios que está en tus manos. Gracias. Gracias, Señor. Dame la fuerza, Señor, para seguir trabajando, Padre. Para que tu palabra siga adelante. Estamos en tus manos, Señor. Aleluya. Aleluya. Ayúdalo, hermanos. Alrededor del mundo, los hermanos ministros. Los hermanos que están oyendo tu palabra. Señor, que seas tú dándoles la fuerza. Esa fuerza que ningún hombre la puede darla. Solamente proviene de ti, Señor. Te damos gracias. Estamos contentos, estamos más que agradecidos. Al salir por estas puertas esta mañana, lo iremos diciendo, Señor, gracias. Porque en alguna parte tú me hablaste. En algún punto tú me dijiste. Yo los creo con todo mi corazón. Que tengo que alejarme del mundo y acercarme a ti, Padre. Quiero subir una escala más alto. Llegar a pensar, a desear lo que tú quieres de mí, Señor. Aleluya. Y no lo que el mundo quiere. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Oh, ahora, Señor Jesús, tu Espíritu Santo, guía a cada hermano. Guía a cada hermana, Señor. Seas tú obrando en cada uno de ellos. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano y a su hermana. Nos iremos cantando un corito, mi hermano, que mi hermano tenga.
siempre.